Espero que ya estemos al aire. Muy buenas noches. En lo que se van conectando todos, me presento. Mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta, facilitador y el día de hoy en esta transmisión en vivo desde Querétaro, Querétaro en Estudio Nahual, tenemos el tema formas o técnicas para liberar una emoción atrapada. Esto que vamos a ver en esta transmisión es para todas esas personas que no saben cómo canalizar algo que traen adentro. Hablemos de tristezas, hablemos de enojos, hablemos de miedos, hablemos de celos, hablemos de estrés en general, hablemos de crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. En general, todos tenemos emociones, ¿no? Digo, a final de cuentas, a partir de que nos levantamos en la mañana, el universo nos va presentando estímulos, ¿no? Se te hizo tarde, el chamaco ya se vomitó, tu pareja amaneció con la pata izquierda y te le está haciendo de pedo por veto a saber qué cosa. Llegas a la chamba, hay una que otra situación que resolver. Ya sabemos, la vida cotidiana pues presenta cosas que se salen del plan, presenta situaciones que pues a veces no nos parecen, nos meten en conflicto. Pero bueno, pues la vida no siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? A veces la vida se trata de ir surfeando conflictos, surfeando situaciones, pero estas situaciones nos generan una respuesta y esta respuesta es de tipo emocional. Y estas emociones pues nos alejan de vivir felices a veces, porque no está mal sentir emociones, lo que no está bien es quedarnos atrapados en ellas. Entonces, hoy vamos a ver cómo liberar esas energías internas, esas emociones que están atrapadas, no importa si son desde hace 50 años, si nos está viendo alguien en la audiencia que supera esta edad, no importa si fueron hoy en la mañana, no importa si llevan 15 días, no importa si son muy fuertes, muy intensas, no importa si son leves, estas técnicas que vamos a ver el día de hoy funcionan para todo tipo de emociones, para todo tipo de cuadros en los que estemos envueltos. Así que si nos acabas de sintonizar y traes por ahí algún tipo de cuadro desagradable, bienvenido, esta transmisión es justo para ti. Así que bueno, en lo que se van conectando todos vamos a definir exactamente qué es una emoción. Si vamos a hablar, vamos a la siguiente diapositiva, si vamos a hablar de liberación emocional, entonces tenemos que definir exactamente qué chingados es una emoción. Para los que es su primera vez viendo este tipo de transmisiones, nuestros videos, etcétera, etcétera, tal vez en este video utilice algún tipo de lenguaje coloquial, algún tipo de verbalización, slang, algún tipo de grosería, peladez, pelafustanada. Una disculpa, no es con ningún ánimo de ofender a la audiencia, simplemente hay algunas cosas que con una pequeña grosería bien usada nos contextualiza toda una atmósfera de vida. Así que empecemos a definir qué carambas es una emoción. Emoción en su misma etimología, en el misma forma en la como se escribe, emoción nos dice exactamente qué es. Partamos la palabra, emoción. E es una letra que se utiliza para designar la variable energía, ¿correcto? E nos habla de una energía. Y emoción, la palabra, o bueno, la parte de la palabra moción, viene del latín motio, que significa movimiento. Entonces, e, energía, motio, moción, movimiento. Las emociones es la energía que el cuerpo produce para que nosotros generemos un movimiento en cierta dirección. Normalmente estos movimientos tienen como destino el resolver alguna situación de la vida. Si alguien llega y te la hace de pedo, alguien te dice, ¿qué? En ti, pues vas a necesitar responder de alguna manera. Tienes varias estrategias para responder. Puedes responder tratando de mitigar la situación, oye, tranquilo, permíteme tantito, yo no te estoy haciendo nada, bájale de huevos, etcétera, etcétera. O puedes responder en la misma manera, pues qué pedo, pues a ver, ponte el tú por tú, la chingada, y te pones al tiro. O puedes responder con una emoción de miedo, en la cual te dice, no, espérame tantito, no, aguanta, te doy mi cartera, te doy las nachas, te doy lo que quieras, y corres.
Puedes tú generar muchos tipos de respuestas, pero estas respuestas, ya sea de que si huyes, que si le rompes la madre, que te quedas paralizado, que intentas tranquilizarlos, todas estas respuestas son respuestas emocionales. Una energía que se genera dentro de ti para que tú respondas ante esta situación y la resuelvas de cierta manera. Entonces, ¿qué es una emoción? Es una respuesta natural del cuerpo que busca que tú te muevas en cierta dirección para que la situación en la que te estás enfrentando tú puedas adaptarte, ¿ok? Eso es exactamente una emoción, una energía que viene de adentro para adaptarse a lo que viene de afuera, ¿correcto? En palabras llanas, en palabras simples, eso es una emoción. Entonces, si nos vamos a los principios de la energía, yo, tú qué sabes de esas cosas, ¿cómo se llaman los principios de la energía? No sé, son los de Newton o lo de... ¿Cómo se llama eso de que si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Es un principio energético? Esa es la segunda... ¿Es una de las leyes de Newton? De la termodinámica. De la termodinámica, ¿no? Bueno, si nos vamos a las leyes de la termodinámica, nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso nos indica que al momento en que tu cuerpo genera una respuesta emocional, tú no puedes destruir o anular esa energía. Tú no puedes hacer que esa energía en automático se disipe, desaparezca. Esa energía se tiene que transformar. Esa energía no surgió de la nada. Esa energía tu cuerpo ya la tenía. Tu cuerpo, para poder mantenerse en funcionamiento, ocupa energía. Ocupa energía para hacer que tu corazón tenga latidos, para que tus pulmones sigan respirando, para que cada una de tus células genere todas sus funciones, desde si es una glándula, si son células endocrinas, desde producir una hormona, si son células de la piel, desde generar una respuesta al exterior, etcétera, etcétera. Todas las emociones así son una energía, al igual que las células generan una energía. Todo tu cuerpo ya contiene ese flujo eléctrico constante. Entonces, una emoción es un poco de esa electricidad, un poco de esa energía que ya tienes tú transformándose en una forma de respuesta. Y esto, entonces, esa emoción surge, no aparece de la nada. Tú ya tienes esa energía. Nada más se transforma en una respuesta emocional y esa respuesta emocional busca que tú hagas algo. Pero si no lo haces, si nada sucede y nada más te la quedas, esa energía no se está transformando. Cuando tú sientes una emoción y esa emoción no se traduce en acción, se atrapa. Todas las emociones que tú no canalizas de alguna manera se quedan atrapadas en tu cuerpo. Las emociones fueron energías que buscan un movimiento, pero si tú no les das ese movimiento, entonces queda como un disco rayado, como una especie de loop, como una especie de bucle en donde algo no está fluyendo, ¿ok? Entonces, todas las emociones al momento de aparecer necesitan o provocar el movimiento o de alguna manera liberarse. ¿Qué significa eso? Que si alguien te la hace de pedo, la energía en ti surge. Y ya sea que corras, le rompas su madre, intentes tranquilizarlo o hagas algo, esa energía se transformó en acción. Pero si tú, a pesar de que sientes la emoción, no la traduces en un movimiento, no la dejas canalizarse, no la dejas expresarse, entonces esa emoción se va a quedar atrapada, se va a quedar estancada. Y recordemos, cualquier persona que tenga una alberca, que tenga algún tipo de rancho, sabe perfectamente que un agua que se queda estancada se pudre. Imagínate que metafóricamente podríamos decir que estas emociones son como un agua que si no fluye, que si no tiene un circuito, se queda estancada. ¿Y qué pasa con esa agua estancada? Se llena de moscos, se llena de lama, se llena de microbios. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Si en una alberca que no fluye el agua se pudre, en un cuerpo donde no fluyen las emociones, donde no se canalizan con un sentido, donde no se traducen en un movimiento, es una especie de agua, metafóricamente hablando, que termina pudriéndose. Entonces, todas las emociones son una energía. Y si esa energía no produce un movimiento, esa energía se estanca. Y si esa energía se estanca en el cuerpo, termina pudriéndose. ¿A qué le llamamos que se quede pudriéndose? Se traduce en una enfermedad.
toda emoción que queda atrapada en el cuerpo mucho tiempo, para la mente inconsciente significa que hay un evento que sigue ocurriendo, el conflicto sigue existiendo y va a llegar un momento después de mucho tiempo después que el cuerpo termine adaptándose en forma de una mutación, lo que conocemos como enfermedades. Por lo tanto, todas las emociones atrapadas en algún momento van a provocar algún tipo de enfermedad o algún tipo de síntoma. Las emociones, antes de provocar enfermedades, lo que van a provocar son síntomas conductuales. Un síntoma conductual es una especie de cambio en tu personalidad que busca expresar o canalizar el movimiento original que la emoción provocó. Entonces, antes de que tu cuerpo se enferme, vas a generar tendencias, vas a generar patrones conductuales, vas a generar matices en tu personalidad, vas a generar hábitos tratando de darle una salida a esa emoción, tratando de darle una salida a esa energía. Pero si sigues sin dársela, porque en la escuela nadie nos enseñó a canalizar emociones, en algún punto esa conducta se va a traducir en enfermedad a huevo. Por lo tanto, todas las emociones atrapadas, o sea, energías que no se tradujeron en movimiento, van a terminar enfermándote de alguna manera. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento, decimos que una emoción es una energía. Una energía que busca que te muevas en alguna dirección. Pero si esa energía no se traduce en movimiento, ese movimiento se va a quedar estancado, esa energía se queda estancada y en algún momento va a generar una contaminación en tu personalidad, una búsqueda inconsciente de traducir esa energía en movimiento, y si a pesar de ese cambio en tu conducta la emoción no sale, esa conducta va a transformarse en algún punto en una enfermedad. Por lo tanto, todas las emociones que tienes atrapadas, todas esas cosas que te callaste, todos esos pinches arrancas de que, ay, que te dejaron así con el pinche párpado temblando, la vena salida, un huevo metido, las patas temblando, todas esas cosas te van a enfermar en algún punto de tu vida, ¿correcto? ¿De qué manera? Vámonos a la siguiente diapositiva. Vamos a algo que yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis emocional. A pesar de que hay muchos tipos de emociones, muchos patrones, matices, sabores emocionales, por así decirlo, podríamos decir que hay cuatro que son los pilares fundamentales de prácticamente toda enfermedad en las personas. Empecemos con el primer patrón de estas emociones, que es el patrón del miedo. El miedo es una respuesta natural del cuerpo. De hecho, para seguir con el tema, debemos de decir que todas las emociones buscan ser positivas en su inicio. Todas las emociones son buenas. ¿Por qué? Porque son una energía que busca que tú te adaptes, que busca que tú resuelvas una situación de tu ambiente. Entonces, todas las emociones son buenas. Eso de que hay emociones positivas, negativas, podríamos decir que es una clasificación ligeramente arbitraria. Todas las emociones son buenas en un inicio. ¿Por qué? Porque buscan que tú te adaptes. Y bien lo dijo Darwin. El más fuerte no es, perdón, el que sobrevive no es el más fuerte, es el que mejor se adapta. Por lo tanto, tus emociones buscan que tú te adaptes. Por lo tanto, tus emociones en un principio son buenas. Ejemplo, el miedo. ¿El miedo qué busca? Busca que tú sobrevivas. El miedo busca que a partir de una situación que te pone en peligro, tú respondas de la manera adecuada, pues para que sobrevivas. Ya sea que corras, ya sea que trepes, ya sea que te escondas, que te paralices como las cucarachas que se hacen las muertas o como los ratoncitos que se ponen panza para arriba diciendo, no, ya no hay pedo, estoy muerto. ¿Qué es eso? Es una medida de sobrevivencia. Surgen del miedo. Significa que el miedo es bueno. El pedo es cuando nos quedamos en el miedo. En pantalla, ustedes van a estar viendo algunos matices en donde podríamos clasificar una especie de gama o una especie de espectro del miedo. Tenemos la timidez, ¿no? O sea, tenemos así como una especie como de mejor me quedo en una expresión introvertida porque pues me da miedo cómo puedan responder los demás o me da miedo la forma en la que me miran. Entonces, mejor soy tímido. Es una forma de miedo muy ligero, muy sutil. No digo que ser tímido esté mal, pero tal vez no resulte pues tan productivo, ¿no? Después tenemos la vergüenza. La vergüenza es un miedo, ¿no? Es un miedo al cómo me ven los demás, es un miedo a cómo responden los demás. Tenemos la desconfianza. Es una especie de miedo sutil en donde me da ligero miedo
qué vayas a hacer tú después de que quedamos en un acuerdo. Te percibo de alguna manera, pero me da un poquito de miedo la forma en la que te vayas a comportar después. Después tenemos el miedo, miedo. ¿Qué es eso? Pues hay algo que no me late, no me vibra y me hace sentir pues así como con miedo, como el video ese de YouTube, ¿no? Donde el chico decía, es que tengo miedo, güey, tengo miedo. Pues sí, hay una situación que se sale de control y pues tu respuesta es sentir esa especie de como que te anda y no sabes ni por dónde. Eso es un miedo, literal, ¿no? Después tenemos el pánico, en donde ya el miedo llegó a una forma superlativa, en donde nuestra respuesta ya es bastante obvia, donde hay una cosa en donde pone en peligro mi vida y yo estoy en pánico, no sé ni cómo resolver, no sé ni cómo responder, pero pues tengo un chingo de miedo. Y ya nos vamos a la última gama del miedo, que es el terror absoluto, donde la persona ya no tiene ninguna capacidad de juicio, donde ya su mente ya se trastornó, porque está en un terror absoluto, el miedo la ha invadido por completo en su última clasificación de la gama, ¿no? Este miedo está bien sentirlo, como ya dijimos, porque te va a ayudar a sobrevivir, pero el problema es quedarte estancado en ese miedo. El problema es que ese miedo sea el regente de tu vida, que todas tus funciones, todas tus habilidades, todas tus actitudes se basen en este miedo. Ese es el pedo. Y no nomás ese es el pedo. Además de las cosas improductivas que puedan surgir en tu vida, si nos vamos en la filosofía de la medicina china, el miedo se aloja en los riñones. Según los chinos, entonces todos estos patrones de miedo en algún momento te van a empezar a joder el riñón. Si nos vamos a la teoría psicosomática de la biodescodificación, todas las emociones que surgen del miedo van a surgir por un conflicto de la sobrevivencia. Si hay algo que pone en peligro mi sobrevivencia, ya sea porque no puedo tragar algo, porque no puedo beber algo, porque siento que mi ser está en una posición peligrosa y mi respuesta es el miedo, porque hay un conflicto de sobrevivencia, entonces todos los órganos que están asociados a la capa embrionaria del endodermo, tal vez estoy hablando un poquito en chino, pero todos cuando somos bebés en la panza de la mamá, ese bebé va a empezar a producirse, va a empezar a materializarse, va a empezar a formarse como un ser humano gracias a una sopa embrionaria en donde hay tres capas. La capa del endodermo, que es la más profunda, la más básica, después la capa del mesodermo, la que está en medio, y por último la capa del ectodermo, la que está por encima. De la capa del endodermo, desde la que estamos hablando, es de donde surgen todos los tejidos digestivos, todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano y muchos tejidos que tienen que ver. Estos tejidos surgen del endodermo y los conflictos de la sobrevivencia se van a somatizar allí. Ahí es donde va a empezar a haber enfermedades. Entonces, en la teoría de la biodescodificación, tejidos que surjan de la capa del endodermo, ejemplo, tejidos digestivos, algunos tejidos sanguíneos, etcétera, etcétera, se van a ver afectados. Y si nos vamos en la teoría psicosomática china, entonces el riñón, que es el habitáculo del miedo, también se va a ver afectado. Ese es como el primer patrón emocional que vamos a poder ver en muchas personas en el que se quedan atrapadas, el patrón del miedo. Vámonos con el segundo pilar del apocalipsis emocional, que es el segundo jinete, que sería el enojo. El enojo, en su espectro emocional, tenemos varias gamas, ¿no? Tenemos desde una irritación, como que, ay, como que esto no me late, hasta un fastidio. El fastidio es como que, ah, esto me caga, ¿no? Ya nos vamos a la frustración. Esto no lo tolero, esto ya me molesta demasiado. Ya de ahí nos vamos a una ofensa. Esto tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver con mi núcleo más interno. Entonces esta situación pues me enoja porque tiene que ver conmigo, me ofende. Ya después nos vamos al patrón general de la ira, de la rabia, del enojo. Y ya de ahí nos empezamos a ver cómo el enojo se canaliza en agresividad. Desde ser alguien hostil, llevar esa agresión a un poco de violencia, ese enojo lo transformamos en violencia, hasta un patrón de resentimiento que es una especie como de violencia, pero con efecto retardado. Es decir, yo voy a sentir que tú me hiciste algo, esa cuenta se queda pendiente por el resto de mis días y siempre vas a ser un elemento de alarma y siempre me vas a inspirar pues una especie de violencia, una especie de enojo cada vez que pienso en ti, cada vez que me acuerdo de ti. Hasta llegar a la venganza, ¿no? En donde yo ya estoy pensando en cómo utilizar mi enojo para dañarte, independientemente si tú sepas lo que me hiciste, independientemente si ya pasó mucho tiempo, la venganza no prescribe.
Por eso dicen que es un plato que se come frío, ¿verdad? Porque a veces tal vez no fue en caliente, no fue rápido, sino te la cobró 10, 15 años después, no importa, el chiste es cobrártela. Es un enojo de efecto retardado, ¿no? En la filosofía psicosomática china, vamos a ver que todos los enojos van a empezar a afectar el hígado, el resentimiento especialmente, o el rencor, la vesícula. Todas las personas que tienen lodos vesiculares, que después terminan transformándose en cálculos, en piedras, etcétera, etcétera, hasta llegar a la famosa vesícula de porcelana, en donde todo está hecho piedra, son personas que en algún momento de su vida sufrieron la villanía, sufrieron la chingadera, sufrieron la culerada de alguien que les hizo algo tan malo que no pueden perdonar, no se permiten soltarlo, porque soltarlo significaría que lo que les pasó o no les dolió, o significaría volver a acercarse a la persona que los lastimó. Entonces, el resentimiento es una respuesta natural, pero el problema es que si nos quedamos en el resentimiento, pues al rato la vesícula va a estar hecha mierda, ¿no? Entonces, la energía del enojo se va a somatizar en el hígado, se va a somatizar, si lo transformamos al matiz del rencor, se va a somatizar en la vesícula. Y si nos vamos a los patrones o a los patrones psicosomáticos de la teoría de la biodescodificación o de la medicina germánica, vamos a ver que el enojo tiene que ver con un conflicto de protección. Si yo siento enojo, es porque alguien está intentando invadir mis territorios y está intentando afectarme desde afuera, y entonces yo me intento proteger ante esa situación. Y todos los conflictos de protección en la teoría de la biodescodificación o de la medicina germánica van a empezar a afectar las fascias. Las fascias son todos esos tejidos que cubren órganos: el pericardio, que cubre el corazón; el peritoneo, que cubre las tripas; el periósteo, que cubre los huesos; las meninges, que cubren el cerebro. Todas esas bolsas en donde están los órganos, ahí se van a somatizar los conflictos de protección. Y los conflictos de protección nos hablan probablemente de una emoción de enojo atrapada, ¿ok? Vámonos con el tercer pilar de esta teoría de los cuatro jinetes del apocalipsis emocional. Y llegamos con las emociones del estrés. El estrés también va a tener varias gamas, va a tener varios niveles. Desde una inseguridad, como que esto no me late, me da un poquito de ñáñara, no me siento al 100 por esta situación que está pasando, hasta la desesperación. Una persona que ya no sabe qué hacer porque no puede resolver una situación. Y ahí pasamos por la impaciencia, la típica ansiedad, ahí metemos las crisis en donde algo está pasando mal, no sé qué chingados es, pero me anda, y siento como que me muero, y siento como que tengo que hacer algo, pero no sé qué, y no me siento bien, pero no sé ni por qué. Pasamos la angustia, la preocupación. Si nos vamos a la teoría de la biodescodificación, generalmente, no siempre, pero generalmente las emociones que tienen que ver con el estrés nos hablan de que hay un conflicto activo que tiene que ver por un problema de movimiento. Hay una meta que no puedo alcanzar. Hay una situación que tengo que lograr, hay algo que tengo que hacer, pero no sé cómo lograrlo, y entonces genero una emoción ansiosa para meterle más pila a mi cuerpo, para meter más energía y a ver si así resuelvo el pedo en el que estoy metido, ¿ok? Estos conflictos del movimiento van a afectar órganos que tienen que ver con la capa embrionaria del mesodermo nuevo, y el mesodermo nuevo nos habla del sistema ósteo músculo articular. Todo lo que son articulaciones, músculos y huesos, que son tejidos que surgen de la sopa embrionaria del mesodermo nuevo, se van a empezar a ver afectados, ¿ok? Personas que sufren de osteoporosis, osteopenia, miastenia, dolores musculares, hinchazón en articulaciones, como todos los tipos de artritis, etcétera, etcétera. Probablemente estas personas tienen un conflicto activo en donde hay algo que pueden o no hacer. Es que me siento ansioso porque no sé si soy lo suficientemente importante, no sé si soy lo suficientemente poderoso, es que no sé si esto se puede, si no se puede, no sé cómo le voy a hacer al respecto. Entonces le surge una emoción que tiene que ver con el estrés, y eso va a generarle pues estas complicaciones en la salud de la que estamos hablando. Si nos vamos a la teoría psicosomática china, entonces, si aunque no todas las emociones del estrés se canalizan en el páncreas, específicamente la preocupación mía como padre, sí.
si yo me preocupo de que, ay, mis hijitos, ¿dónde van a estar? Ay, ¿qué van a hacer? Si yo me siento ansioso o preocupado por el tema de los recursos, ay, el dinero, ay, la lana, la chingada, eso va a terminar somatizándose en conflictos del páncreas, ¿ok? Ahí tenemos pues los tipos de diabetes, conflictos metabólicos como la resistencia a la insulina, que podríamos decir que es una especie de prediabetes, etcétera, etcétera. Repito, no todas las emociones de ansiedad se canalizan en el páncreas, pero para poder asignar un valor más o menos homogéneo con respecto a las otras emociones y los órganos que les corresponden, aquí podríamos hablar del páncreas. Vámonos con el último pilar del cataclismo emocional, que serían las emociones relacionadas a la tristeza. En la tristeza tenemos desde lo más leve, que es como que, ay, pues esto no salió como yo quería, una insatisfacción. Hasta lo más cañón, que es un estado depresivo, ¿no? En donde yo ya no sé ni qué hacer, ni por qué hacerlo, ni cuándo hacerlo, y yo solo quiero estar tirado, y me vale madre, ojalá y me muera. Ahí pasamos por toda la gama. Rechazo, ay, pobrecito de mí, no le gusto, no me quiere. Pesimismo, no, esto no va a salir como yo quería, no, esto va a valer madre, ya, total, que chingue su madre, no, ni para qué lo intento. Con la culpa, es que por mi culpa esto salió mal, ay, es que si yo no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho lo otro, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, hasta nos lo programan en las religiones. Vámonos con la tristeza típica, no, ay, estoy triste, estoy llorando, algo no me gusta, la chingada. El duelo es muy normal, hay algo dentro de nuestra vida que muere, una persona, una mascota, inclusive un proyecto. ¿Y qué ocurre? Pues tenemos que pasar un proceso de duelo y ahí podríamos clasificarlo dentro de la gama de la tristeza. Según la psicosomática china, todos estos patrones de la tristeza nos hablan de un tema de pulmones. Los pulmones son el habitáculo de la tristeza, según los chinos. Pero si nos vamos con la teoría de la descodificación, las tristezas tienen que ver mucho con los conflictos de las relaciones. Porque cuando alguien no responde como yo quisiera, yo estoy buscando su aprobación, estoy buscando su cariño, estoy buscando pues, que afloje prenda, etcétera, etcétera, y ese ser o esa entidad no responde como yo quiero, entonces pues, yo voy a empezar a sufrir. Y entonces la tristeza es la respuesta natural para que yo deje de intentar de gustarle a esa persona. Y entonces como yo dejo de intentar gustarle, pues ya no estoy en conflicto con esa persona y es probable que el conflicto se resuelva. Entonces, generalmente los conflictos de tristeza tienen que ver con situaciones de vida en donde yo, a nivel social, no obtengo lo que quiero. Y todos los conflictos de sociedad dentro del panorama de la biodescodificación tienen que ver con el ectodermo, tienen que ver con órganos que surgen del ectodermo y ahí tenemos piel y sistema nervioso, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver en esta tabla que prácticamente todas las emociones surgen por un conflicto de vida que no sabemos cómo resolver. Y esa energía aparece para que nosotros arreglemos el problema, pero si no lo arreglamos, entonces la emoción se queda ahí latente. En algún momento se queda atrapada y nos vamos a informar de los riñones, del hígado, del páncreas, de los pulmones, del sistema nervioso, de la piel, de la vesícula, de los órganos digestivos. Todo esto hasta ahorita ha sido una introducción para que te des cuenta que tus emociones, si no salen, te enfermas. ¿Y qué es una emoción atrapada? Una energía que necesitó expresarse, que necesitó salir y no salió. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con las emociones? Liberarlas. Los conflictos de vida o se solucionan o se sueltan. Las creencias se desplazan para que se reprogramen. Pero las emociones, su única salida es liberarlas, es transformarlas en algo más. Y para esto, vámonos a la siguiente diapositiva. Simple y sencillamente se requieren dos pasos. ¿Ok? Véanlos en pantalla. Dos pasos. Paso número uno. Toda emoción atrapada, estancada, que está ahí adentro, está allí porque no la hemos querido reconocer. Toda emoción atrapada es algo que nos negamos a decir, nos negamos a aceptar que existe.
ahí está, no, 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 no hay pedo, el tiempo lo cura todo, chique su madre, al rato se compone. No es cierto. El tiempo nunca ha liberado ninguna pinche emoción. Las emociones no se quitan con el tiempo, no se curan ignorándolas, no se quitan diciendo, no hay pedo, mañana será otro día. No mames, las emociones se quitan identificándolas, reconociéndolas, observando tu cuerpo para ver en dónde se sienten, dónde duelen. Entonces, paso número uno, y ahora sí apúntale, paso número uno para liberar una emoción, identifícala, reconócela, acéptala. Y eso incluye que hagas un inventario corporal, cierres tus ojitos y sientas en dónde está esa emoción. Hay una parte de tu cuerpo donde ahí vibra, donde se siente caliente, donde se siente un peso, donde se siente una comezón, un calor extraordinario, donde se siente una bola, donde se siente un yunque, donde se sienten una especie como de vacío. Primer paso, identifica esa emoción, reconócela, acéptala. Para hacer esto vas a tener que buscar en tu cuerpo, checar en dónde está y decir, ok, estoy que me lleva la chingada, estoy bien encabronado, estoy bien pinche triste, me caga tal situación, no puedo tolerar eso, me sobrepasa. Entonces, primero, acéptalo. ¿Ok? Paso número dos. Ya que ubicaste en tu cuerpo dónde está ese pedo emocional, hay que darle una salida. Hay que darle una válvula de escape. Como ya vimos, una energía no se crea, no se destruye, se tiene que transformar. ¿Ok? Entonces, hay que redirigir esa energía emocional en otra dirección. Hay que transformar esa emoción liberándola del cuerpo. Todas las emociones se liberan así, reconociéndolas y dándoles una nueva salida. Para esto, el día de hoy, a partir de ahorita y con la media hora, 40 minutos que nos queda de transmisión, vamos a ver cuatro técnicas para liberar emociones. Nos vamos a ir desde lo simple, lo sencillito y carismático, hasta lo complejo, ¿ok? Así que vámonos con la primera técnica, vámonos a la siguiente diapositiva. La primera técnica de liberación emocional es bien simple. Todos la hemos hecho consciente o inconscientemente. No me voy a llevar mucho tiempo aquí porque es fácil explicarla, porque todos la hacemos. Hay que canalizar esa emoción de manera directa. ¿Cómo se puede hacer? La rama de la psicología conductista nos habla de una técnica o un protocolo que se llama el protocolo de la... Te está generando esta emoción. Entonces visualizas a esta persona, o pones la foto de la persona, o escribes su nombre en una tarjeta, y esa tarjeta la pones en la silla, o simplemente te la imaginas. ¿Ok? Te imaginas a esta persona en la silla vacía, y entonces agarras y le dices toda la pinche neta, ¿sabes qué? Me siento así, me siento asá, y lo siento por esto, y desde tal momento, y chica tu madre, y todo esto, y se lo dices a la silla vacía. ¿Y qué va a hacer con esa emoción, con esa energía emocional? Se canaliza. Hay otra manera muy similar, pero que va un poquito más allá, que es hacer un muñeco de trapo. Y literalmente, vas a la tienda, o vas al Walmart, o vas a la clapalería, oye, no sé dónde chingados venden una espuma. Rellenas camisetas, pantalones con ese una espuma. Le pones una bolsa de trapo que simule una cabeza. Le pones el nombre de esa persona. O le pones una foto en la cara.
Y a esa persona le dices toda la pinche neta, todo lo que sientes, desde cuándo y todo ese tema. Y si es necesario, rómpele su madre al muñeco. Pégale, grítale, muérdelo, atácalo, apuñálalo, no sé, lo que tú sientas que es necesario para desfogar esa emoción. ¿Ok? Tal vez eso no arregle tu conflicto, tal vez la persona nunca se entere, pero te vas a sentir un chingo mejor. Te lo garantizo. Hay otra manera, y eso es lo que hacemos mucho de manera inconsciente. Sientes una emoción, o ya la ubicaste, sácala con el ejercicio. Vete a correr en chinga, y mientras vas corriendo, vas chinga tu madre, y vas corriendo, y ay, me caga esto mientras corres. Dale dos vueltas a la manzana y vas a regresar a tu casa tranquilito, papá. Vas a regresar bien pianito, a toda madre, listo para que te sigan haciendo enojar. ¿Ok? Vas a estar liberado. Ahora, hay otra manera. Gritando. Así, sin sillas, sin muñecos, sin nada. Nada más grita. Pero no le grites a alguien, porque vas a generar más conflicto. Grítaselo al cielo. Súbete a la azotea de tu casa, vete a un parque, vete a un baldío donde no te dé pena gritar. Y vas ahí, te sientas, buscas esa emoción en tu cuerpo. Repitas lo de la silla, porque justo ahí se nos fue el audio un segundo. La primera explicación. Se nos fue el audio de la silla, lo repito rápidamente. En la silla simplemente vamos a poner una tarjeta con el nombre de la persona, vamos a poner una foto de la persona. Y ahí, a esa persona, mientras, bueno, no a esa persona, a esa silla, mientras está el símbolo que representa a la persona, ahí le dices, le gritas, te desahogas, le explicas, le reclamas, le pides ayuda, lo mandas a chingar a su madre, o a su padre, aún mejor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo de la silla vacía. Lo del muñeco es igual, pero con un muñeco, y ahí puedes llevarlo inclusive a lo físico, lo ahorcas, lo apuñalas, lo agarras así del cuello, lo que tú quieras, ¿ok? La de dejarlo salir al cielo, y subirte a la azotea, ir a un parque, y entonces buscas en tu cuerpo dónde está ese conflicto, dónde está esa emoción. Puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar en las manos, puede estar en los huevos, puede estar en la panza, puede estar donde tú quieras, y agarras y lo ubicas, respiras, con tu inhalación vas a ese lugar, alzas la cara y lo gritas, ¡ah! Si le quieres poner una palabra, me lleva la chingada, o chinga tu madre, no quieres decir, ojalá y te mueras, o si quieres decir, es que porque soy tan pendejo, lo que tú quieras decir o gritar, adelante, es totalmente válido, ¿ok? Otra manera es, en vez de traducirlo al cielo, lo traduces a la tierra, agarras un papel, y escribes todo eso que traes dentro. Es que no puedo seguir con esta situación. Es que me quema por dentro cada vez que dices eso. Y es que puta madre, ¿por qué tienes que ser así? Y es que ya me quiero liberar de este pinche rencor, o esta emoción, o este aire, o este enojo. Y es que te odio. Y es que ojalá no hubieras nacido. Pa, 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 y con esta carta yo me libero. Pa, pa, pa. Y escribes todo eso. To. Agarras la hoja. La arrancas. La quemas. Bueno, perdón, la rompes. La metes en un bote, pues que no sea propenso a hacer un incendio, también hay que tener sentido común, ¿no? Y entonces lo quemas y esa ceniza la juntas, haces un hoyito en la tierra y metes ahí las cenizas y le dices a la tierra, te regreso esta emoción para que se transforme en armonía. Y te vas a sentir mucho mejor. Esta técnica de canalización directa es muy simple. Hay cosas que tal vez no tengan, que son demasiado intensas o demasiado complejas para esta técnica, pero para cosas simples, cotidianas, funciona.
Según yo ya tenemos pila, ¿tenemos audio? Bien. Vámonos con los ejercicios de PNL. Este ejercicio de PNL es muy sencillo. Tenemos que identificar dónde está la emoción en el cuerpo y ya que identificamos le vamos a dar una textura, un color o una forma. ¿Ok? Y ya que le damos esta forma, vamos a darle visualmente, kinestésicamente, es decir, a través de las sensaciones, una especie de salida. Y ya que vaciamos esa emoción, vamos a visualizar una emoción positiva y vamos a darle entrada al cuerpo y vamos a rellenar. ¿Ok? Para esto voy a necesitar un voluntario. Kenny, ven para acá. Vamos a utilizar a Kenia Tsayana, nuestra todóloga en Estudio Nahual. Esta técnica es para que ustedes vean que esto también funciona en pareja. Y es para que ustedes vean que ustedes ni siquiera tienen que saber qué está sintiendo el otro para ayudarlo a liberar. ¿Ok? Kenny es una chica bastante, bastante chingona en todo lo que hace, pero es una chica muy sensible. Y como es una chica muy sensible, sé que hay situaciones de vida que a veces pues, le pegan de más. ¿Ok? Entonces, sin invadir su privacidad, sin meternos así en, a ver, cuéntanos cuál es el pedo, aquí le rompemos la madre, voy a pedirte, Kenny, que hagas un recuento de esta semana o tal vez la pasada y busques algún evento, alguna situación que te haya hecho sentir algo gacho. No importa si fue tristeza, enojo, si fue miedo, si fue estrés, algo que haya sido intenso, gacho, y que sientes pues que sentiste eso y que a pesar de que las cosas se hayan arreglado o no, tú te hayas quedado con eso adentro. No importa si es un coraje, si es algo, pero sientes que te hayas quedado así como que con eso ahí y como que no salió. ¿Ok? Tómate 10 segundos para pensar qué. Mientras les repito a la audiencia que esto va a ser un ejercicio de programación neurolingüística. ¿Ok? ¿Tienes algo identificado? ¿Es intenso? Pues para mí sí. ¿Para ti sí? ¿Quedó atrapado? ¿No salió? Bueno. Cierra tus ojos. Ok. Quiero que pongas mucha atención en tu cuerpo. Y quiero que en tu mente revivas esa experiencia, ese evento o esa situación que te provocó esa emoción. En tu mente enciende tu pantalla mental y recuerda qué viste, qué escuchaste, qué sentiste, qué pasó, qué te dijeron, por qué te lo dijeron. ¿Dónde te lo dijeron? ¿Dónde pasó esa situación? Y permite que eso que pasó se escurra, se derrame en tu cuerpo. Atrévete a introducirte en esa experiencia. Deja que cualquier emoción que eso te dejó surja en tu cuerpo. Si te enojó, si te entristeció, si te dolió, permite que ese dolor, que ese pesar suceda. Dale entrada, acéptalo. Y deja que tu cuerpo se llene de esa energía, de ese pesar, de ese enojo, de ese dolor, de esa tristeza. Deja que en tu cuerpo suceda. Cuando te permitas entrar en esa emoción una vez más y sientas que estás ahí con ese dolor, con esa emoción, me dices ya. Concéntrate en tu cuerpo. Hay una parte en tu cuerpo donde se siente más esta emoción, donde pesa más. Tal vez es tu cabeza, tal vez es el cuello, tal vez es el pecho, tal vez es el abdomen, tal vez son las rodillas o las manos. Busca en tu cuerpo y siente en qué lugar se siente, se queda o pesa más esa emoción. Cuando tengas ese lugar ubicado, me dices ya. ¿Qué lugar de tu cuerpo es? Garganta. La garganta, ya está. Con tus ojos cerrados, vamos a imaginar
que en el punto donde yo toco se empieza a aparecer un grifo, como de esos grifos para abrir la llave del agua de afuera de la casa. Esos grifos color bronce, dorado, muy comunes, típicos, que funcionan como con una manivela, con una llave. Visualiza que aparece justo ahí. Ahora, ya que tengas visualizado ese grifo, vas a concentrarte en tu garganta y esa emoción, ese pesar que sientes, a la cuenta de tres, vas a empezar a sacarlo por ese grifo y va a empezar a salir como si fuese un líquido oscuro, denso, una especie de agua mugrosa, pesada, aguada, como si fuese un lodo líquido, pero al mismo tiempo denso, pesado. A la cuenta de tres, vamos a empezar a sacarlo y yo voy a empezar a dirigir tu respiración para que mientras tú respires y exhales, ese grifo tenga como que más potencia y empiece a sacar más y más y más ese líquido negruzco y pesado. Inhala. Una, dos, tres, exhala y saca esa negrura del grifo, saca, deja que salga, sigue respirando normalmente y cada vez que exhales, esa cosa negra en tu garganta, esa especie de cosa densa, ese líquido desagradable va a empezar a salir, va a empezar a salir de tu garganta, déjalo que salga. Concéntrate en ese evento que tú pensaste y que también se plasme en ese lodo y que también salga. Deja que con cada exhalación se transforme y salga de tu garganta en una especie de líquido y ese líquido al momento de salir del grifo cae al suelo, se escurre por el suelo, se esparce en el piso. Sigue respirando y cada vez que exhales, siente cómo se va vaciando tu garganta. Poco a poco se empieza a vaciar de todo ese lodo, de toda esa negrura, de ese líquido pesado. Deja que ese pesar salga. Inhala una vez más. Mantén al máximo. Reúne toda esa negrura que quedó, cualquier cosa pegada que haya quedado en la garganta, le cuenta tres, exhalas, una, dos, tres, exhala y deja que salga por ese grifo, ese lodo, esa oscuridad. Puedes respirar normalmente. Ahora vas a visualizar que enfrente de ti hay una energía en una especie de esfera. Y esta esfera es de color azul turquesa. Y esta esfera de color azul turquesa es una energía que te da la capacidad de decir en el momento en que algo te molesta, a quién la persona que genera eso que te molesta, eso que tú quieres expresar, que tú opinas, que tú sientes, y esa energía te da la capacidad de expresarlo y de decirlo en el momento, en el lugar y con la persona indicada, de manera armónica, tranquila, diplomática. Visualiza esa energía. Está a 20, 30 centímetros enfrente de tu garganta. Y a la cuenta de tres vas a empezar a inhalar lentamente y a medida que inhalas esa energía se va a ir acercando y se va a meter por ese grifo y va a empezar a inundar tu garganta y allí se va a quedar. Y cada vez que inhales esa energía va a seguir metiéndose y va a seguir poblando tu garganta. A la cuenta de tres, una, dos, tres, inhala, esa energía se acerca, eso, respira normalmente y a medida que inhales y exhales esa energía entra, es una energía turquesa, un azul clarito, un azul acuoso y a medida que inhalas esa energía entra en tu garganta y esa energía te llena de la capacidad de decir exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas, con la persona que necesitas, de una forma tranquila, diplomática, una forma inteligente. Guantazos blancos.
de una forma honesta y a la vez relajada, esta energía te da la capacidad de decir las cosas que tú necesitas decir porque las sientes, porque las piensas, específicamente en esas situaciones que te provocaron ese lodo que ya salió, esa especie de negrura que acaba de salir en los eventos, las circunstancias en las que se provocó, en las que se generó. Esta energía azul turquesa te llena la capacidad, te llena la habilidad de decir las cosas justo en esos momentos. Sigue llenando tu garganta con esa energía. Siente cómo esa energía turquesa llena tu garganta. Ahora tu garganta vibra, se siente, sabe a color turquesa. Y eso que te pasó, eso que sentiste, ahora tú puedes verlo, sentirlo de forma diferente. Porque ahora tú ya tienes una nueva habilidad. Y esa energía estancada ha salido de tu cuerpo. Y cada vez que en esas circunstancias, bajo esas personas, eventos, bajo esas características de situación, si tú sientes algo similar, cualquier lodo, cualquier cosa negruzca que se genere en tu garganta, tú vas a recordar ese grifo, lo vas a poner, lo vas a instalar, vas a sacar ese lodo. Y después de sacarlo, vas a volver a introducir por allí esa energía turquesa. Y justo eso que necesitas decir, lo vas a decir diplomática, relajada, armónicamente. Puedes abrir tus ojos. Muchas gracias, Kelly. Ahorita te voy a llamar para el próximo ejercicio, ¿te parece? Bueno. Muchas gracias, Kelly. Eso es un ejercicio con programación neurolingüística. Se llama recalibración de submodalidades. ¿Ok? Es simplemente cambiar las características de lo que sentimos, transformarlo a una energía, a una textura, a una forma, sacarlo a través del cuerpo y rellenar ese lugar con una nueva energía. ¿Ok? Eso es recalibración de submodalidades. Vámonos con el siguiente ejercicio. Vámonos a la siguiente diapositiva. Esto se llama Emotional Freedom Techniques, en sus siglas en inglés EFT, o en español, técnicas de liberación emocional. Aquí vamos a utilizar los canales energéticos del cuerpo, los llamados meridianos de acupuntura, para estimular bioeléctricamente algo que se atrapó en el cuerpo, una emoción, y los vamos a utilizar para que al golpetearlos metamos una nueva información y esa información se traslade por todo el cuerpo, ya que la electricidad es el vehículo de la información en el cuerpo, y así nuestra información se reprograme y una nueva emoción aparezca. Aquí no vamos a utilizar la mente, vamos a utilizar los canales energéticos del cuerpo, ¿ok? Y para esto vamos a necesitar un voluntario. Esto se puede utilizar en uno mismo o se puede utilizar en otra persona. Primero voy a utilizar un ejemplo conmigo mismo. Voy a simular un ataque de ansiedad y voy a trabajarlo con esta técnica, ¿ok? Y después vamos a traer un voluntario para que vean cómo se hace en un voluntario esta práctica, ¿ok? Primero voy a simular un caso de ansiedad. Voy manejando y de repente empiezo a sentir que algo no está bien. Mi respiración se altera, algo no me parece, no sé qué es, no sé de dónde, no sé por qué, pero algo no sé si siento como que me persigue, no sé si siento como que se me mete, no sé si siento como que está atrás del coche, adelante. Necesito detenerme. Esto no me está dejando manejar. Me orillo. Y en este momento en que me da el soponcio, en que me da la crisis, en que me da la ñañara, en que me da esto que no sé cómo sacarlo, no sé ni cómo definirlo, en ese momento me tomo un instante. A pesar de que siento esta crisis de ansiedad, cierro mis ojos, me agarro bien del volante, estoy detenido ya, y entonces empiezo a definirlo. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Vamos a darle una palabra. Siento pánico. Esto es un pánico porque
No sé de dónde viene, no sé por qué, pero me da miedo y siento que me muero, siento que me sobrepasa, se me atora en la garganta o no puedo respirar bien, esto es pánico. Siento pánico, muy bien, la palabra es pánico. Ok, ¿dónde siento este pánico? Lo siento en el pecho, siento un pánico en el pecho que me sobrepasa, me aprieta. Es como una bota encima de mi pecho. Ok, y en este momento, en pantalla pueden ver unos puntos. ¿Ok? Y pueden ver una frase. Primero voy a estructurar mi frase. Aunque siento pánico y no sé por qué, esto es la emoción, pánico, por la razón. ¿Cuál es la razón? No sé la razón. Pues así lo digo. Aunque siento pánico, no sé por qué, me amo y me acepto completa y profundamente. Y esa frase la voy a repetir en cada uno de los puntos que están ahí en pantalla. Empiezo aquí, punto karate. Aunque siento pánico y no sé por qué, aunque estoy en este coche, siento que algo me persigue, siento que me voy a morir, siento mucho pánico, siento mucha ansiedad, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque siento mucho pánico, aunque siento mucha ansiedad, me amo y me acepto completa y profundamente. Ahora voy a buscar un punto en mi pecho. Normalmente es en la parte superior del pecho, generalmente es en la parte externa. No importa de qué lado, no importa con qué mano. Voy a empezar a presionar. Y va a haber un punto que duele. Ahí froto y digo, aunque siento pánico, aunque siento mucha ansiedad y no sé por qué, aunque siento que me voy a morir, aunque siento que algo me va a pasar, aunque no me explico qué es, me amo, me acepto completa, profundamente, me amo, me acepto, aunque me siento en pánico, aunque siento mucha ansiedad, me amo, me acepto completa y profundamente. Y de ahí me voy a empezar a golpetear los puntos. En pantalla los vemos. Punto de coronilla, aquí en medio, comienzo de la ceja, fuera del ojo, bajo de la nariz, bajo el mentón. Y en cada punto, en cada punto, en cada punto, voy a repetir la frase. Aunque siento mucho pánico, aunque siento mucho miedo, aunque siento que me voy a morir, me amo y me acepto completamente profundamente. Aunque me siento en pánico, aunque me siento solo en este momento y siento que nadie va a estar aquí para ayudarme. Aunque siento que necesito ir al hospital, aunque necesito que me ayuden, me amo y me acepto completamente profundamente. Aunque siento mucho miedo, me amo y me acepto completamente profundamente. Aunque siento mucho pánico, me amo y me acepto completamente profundamente. Aunque siento mucha ansiedad, aunque siento que algo malo va a pasar, pero no sé qué es, me amo y me acepto completamente profundamente. Ya que terminamos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, están los puntos en pantalla. Después de esos puntos, me voy a golpetear un punto de aquí, que se llama punto gamma, que está entre el cuarto y el quinto dedo, sobre el dorso de la mano, aquí. Todos estos golpeteos son con uno o dos dedos. Los golpeteo y en este momento digo, bueno, perdón, no digo nada. Voy a hacer 9 movimientos, están en pantalla. Ojos cerrados, ojos abiertos, miro abajo y a un lugar, abajo y al otro lugar, abajo y doy vuelta completa para el otro lado, tarareo una tonada, tararara. Cuento en voz alta del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, tarareo la canción, tararara. Para este momento del ejercicio, mi pánico, mi ansiedad, voy a sentir que ya bajaron bastante. ¿Ok? ¿Qué hago? Repito los puntos. Aunque sentí mucho pánico, mucha ansiedad, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque sentía que me voy a morir, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque siento que algo malo va a pasar, siento que voy a chocar, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque siento que algo me está siguiendo, siento que a alguien le va a pasar algo malo, aunque siento esta bota en el pecho, me amo y me acepto completo y profundamente. Y así voy repitiendo las frases que hayan expresado mi estado emocional en cada punto. Desde el primer punto que yo esté tocando, la persona que esté ahí va a sentir que las emociones van a empezar a disminuir. ¿Ok? Ahora vámonos con un caso real. Para que no digan que esto es favoritismo, háblenle a la Fabi, ahí que anda por allá. ¿Está en el baño? Vero, vete tú para acá. No quieres, Vero. Anda despeinada la Vero.
¿Ahí viene? ¿No? En lo que ya, ¡ay, ya se animó la vera, ya se animó! Aunque está despeinada, aunque está despeinada, bueno, no quería, pero ya que la Fabi estaba en el trono, pues será la Vero. Veroniquita, chula. Vamos, para no invadir privacidad, vamos a pedirle a Vero que ubique una emoción que en los últimos días haya sentido que no está en armonía. ¿Ok? ¿Ubicas alguna? Bueno, cierra tus ojos. Y quitándome aquí el papel un poquito, quiero que me repitas la frase aquí para ver si está bien estructurada. Dime la frase que tú crees que expresa esa emoción. Por el evento que estoy pensando que se me hace que es. Bueno. Primero vamos a hacer que Vero mida su emoción. Vero, del 1 al 10, esa tristeza, ¿en qué nivel está? 9. Muy bien. Enfócate en esa tristeza. Enfócate en eso que estás sintiendo. Yo voy a repetir una frase y tú en tu mente la vas a completar con el predicado, o sea, la razón que te provoca esa tristeza. ¿Ok? Tú vas a completar la frase con un... Yo voy a decir, aunque me siento triste, tú vas a decir por tal situación o por tal evento. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, aunque te sientes triste, y aquí en tu mente tú dices el por qué. Aunque te sientes triste, te amas y te aceptas completa, profundamente. Voy a buscar un puntito que duele, ¿ok? ¿Dolió aquí? Ahí dolió. Ese es. Aunque te sientes triste, y aquí en tu mente tú dices el predicado, te amas, te aceptas completa, profundamente. Y aunque en tu corazón, en tu cuerpo, sientes una profunda tristeza por esa situación que pasó, por ese evento que atravesaste, por eso que tuviste que hacer, que decir, te amas y te aceptas, Verónica, completa, profundamente. Y aunque dentro de ti surgió mucha tristeza por eso que pasó, por eso que viviste, tú te amas. Te amas y te aceptas completa, profundamente. Dentro de ti te sientes triste y está bien. Te amas y te aceptas completa, profundamente. Dentro de ti, aunque te sientes triste, aunque hay dolor por lo que pasó, por ciertas palabras, por ciertos eventos, tú te amas, Vero, completa, profundamente. Y aunque te sientes triste, aunque dentro de ti hay una profunda tristeza por ese evento, por esa situación, tú te amas. Tú te amas y te aceptas completamente, profundamente. Y aunque dentro de ti esa situación te llenó de tristeza, y esa tristeza se ha alojado en tu corazón, porque tal vez no había otra manera de resolverlo, porque tal vez no había otra forma de vivirlo, de generar esa situación, de poder avanzar. Tú te amas. A pesar de la tristeza, te aceptas completa, profundamente, y aunque te sientes muy triste, te amas. Tú te amas, te aceptas completa, profundamente. Y aunque dentro de ti se generó mucha tristeza por lo que pasó, por lo que tuvo que suceder, que tal vez en algún momento iba a suceder y sin embargo sucedió, a pesar de esa tristeza que te inundó, que te llena el corazón, tú te amas y te aceptas completa,
profundamente. A pesar de esa tristeza que se aloja en tu pecho, que inunda tu corazón, a pesar de esa tristeza que has traído todos estos días desde ese evento, tú te amas. Tú te amas y te aceptas completamente, profundamente. Y a pesar de esos eventos, a pesar de esa tristeza que se generó en ti de manera natural, porque está bien sentirse triste, porque está bien que aunque las cosas pasen y nosotros respondamos así, porque tal vez no había otra forma de que pudieran pasar, porque tal vez no había otra manera de atravesar esa situación, de poder avanzar a la siguiente etapa, al siguiente paso, a pesar de que te sientes triste, Verónica, tú te amas y te aceptas completa, profundamente. A pesar de que te sientes triste, te amas, te aceptas completamente, profundamente. Cuenta de tres, vas a abrir tus ojos y vas a mirar la mano que está frente a ti, sin mover tu cabeza, simplemente siguiéndola. Una, dos, tres. Sigue la mano. Cierra tus ojos. Tararea conmigo esta tonada. Ahora cuenta en voz alta de 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve a tararear la tonada. Perfecto. Aunque te sentiste triste por eso que pasó, te amas y te aceptas completa, profundamente. Aunque te sientes triste por esa situación, por ese evento, te amas, te aceptas completa, profundamente. Aunque te sentiste muy triste desde entonces, por todo eso que sucedió, por esa situación que lo hubiese pasado de otra manera más que esa, porque tenía que pasar. Aunque te sientes triste, te amas. Y te aceptas, Verónica, completa y profundamente. Aunque te has sentido triste desde esa situación, tú te amas y te aceptas completa y profundamente. Aunque te sientes triste, te amas y te aceptas completa, profundamente. Aunque dentro de ti has estado muy triste desde esta situación, te amas, Verónica. Tú te amas y te aceptas completa y profundamente.
Vas a inhalar profundamente. Mantén. Suelta. Ahora vuelve a buscar esa tristeza dentro de ti. Y dime del 1 al 10 en nivel de intensidad. ¿En qué nivel se encuentra ahora? 3. En 3. Bueno. Ahora, de tarea en casa, vas a repetir este ejercicio para que ese último 3 termine de disolverse. ¿Ok? Aquí. Bueno, okay. Al rato después de que hables. Muchas gracias. Bueno, esta fue la técnica del EFT. Vámonos con la última técnica. Esta técnica es un poco más compleja, pero es mucho más rápida. Aquí la persona no va a contactar con la emoción porque ni siquiera sabe que la tiene. Y para eso vamos a llamar a nuestra última voluntaria, la Fabi. Véngase para acá, Fabi. Esta técnica es descrita por el señor Bradley Nelson en un libro que se llama El Código de la Emoción, de su autoría. En esta técnica se buscan emociones atrapadas que de manera inconsciente han hecho que la persona pues traiga pues una especie de filtro emocional con ciertos eventos del futuro. Entonces es una emoción ahí escondida que la persona no sabe que está, pero vamos a borrar, vamos a desplazar, vamos a liberar energéticamente esa emoción utilizando un imán, ¿ok? Esta técnica es un poco más compleja porque solamente la pueden hacer las personas que saben hacer como un test muscular. Yo le llamo cibertelepatía, le pueden llamar bioenergética como el doctor Goetz, le pueden llamar test muscular o rastreo kinesiológico como la kinesiología, le pueden llamar radiestesia si utilizan un péndulo o algún otro instrumento, o cibertelepatía como yo, pero el nombre es irrelevante. Simplemente nos conectamos con nuestro paciente o con la persona, acepto ser sustituto temporal de este ser, acepto ser sustituto temporal de este ser, manifiesta a través de mí todas tus respuestas, más allá de nuestras preconcepciones y de toda interferencia. Vamos a ver si la sustitución es correcta. Mi nombre es Alejandro, mi nombre es Fabiola, mi nombre es Fabiola, ya está. Ahorita mi cuerpo responde a la energía de Fabiola y todas las cosas de su energía responden a través de mi cuerpo. Entonces tenemos una serie de preguntas. Podemos hacer una pregunta general o podemos hacer una pregunta específica. Yo quisiera preguntar algo en específico porque hace no mucho tiempo Fabi tuvo un accidente vial y yo quisiera saber si hubo alguna emoción atrapada a partir de ese accidente vial que ella tuvo en el mes de diciembre. Ella, además de que se lesionó un poco el cuello, bueno, pues fue una experiencia pues un poco dramática, ¿no? Porque estaba toda una familia en un coche, hubo obstáculos, hubo varias cosas un poco sangrientas en ese choque. Y yo quisiera quitar cualquier emoción atrapada que haya quedado en ella a partir de esa experiencia. Así que mi pregunta no va a ser abierta, mi pregunta va a ser muy específica de acuerdo en esa situación. ¿Estás de acuerdo con que busquemos algo allí? Sí. Bueno, entonces yo digo, supraconsciente o mente profunda, ¿tienes alguna emoción atrapada involucrada con el choque de los caballos en diciembre? ¿Tienes alguna emoción atrapada relacionada al choque que tuviste en diciembre? Y me dice que sí. Bueno, ¿podemos liberar ahora esta emoción atrapada? ¿Podemos liberar ahora esta emoción atrapada? Nos dice que sí, su inconsciente nos da permiso. Muy bien. En pantalla, si nos vamos a la siguiente diapositiva, van a ver una gráfica en donde esta gráfica yo la copié, yo añadí 2-3 cositas nada más, pero esta gráfica básicamente la pueden encontrar en el libro del Código de la Emoción de Bradley Nelson. Esta es una adaptación que yo hice, pero la saqué del libro del señor Bradley Nelson, El Código de la Emoción. Bueno, la emoción que tienes atrapada con respecto a este choque es una emoción de una fila par. Una fila par, fila impar, fila impar, fila par, fila impar. Impares tenemos 1, 3 y 5. Es de la fila 1, fila 1, fila 1, fila 3, fila 3, fila 5, fila 5, fila 3, fila 3. En la fila 3 tenemos columna A y columna B. ¿Es alguna emoción de la columna A? Columna A, columna A,
Columna B, columna B, columna A, columna B, columna B. En columna B, fila 3, tenemos varias. Confusión, confusión, desprotección, desprotección, pena profunda, desprotección, desprotección. Por alguna razón y bajo las circunstancias en las que ella se encontraba, en su inconsciente emocional, Fabi se sintió desprotegida en ese choque. Entonces, esa emoción, como ella tal vez no la sintió conscientemente, no la vio, o tal vez sí, pero no la pudo liberar, está en su sistema, ¿ok? Entonces, vamos a liberar esa emoción de desprotección en su sistema. Para eso, Fabi va a repetir conmigo una frase, y mientras repite la frase, voy a pasar un imán por un canal de acupuntura que se llama vaso gobernador. Vaso gobernador va desde el labio superior, pasando por toda la cabeza, hasta pasar a la espalda, ¿okay? Yo voy a pasar el imán desde el labio superior hasta donde ella está sentada, ¿okay? Entonces vas a repetir después de mí. Me libero consciente y subconscientemente. Me libero consciente y subconscientemente. Del registro emocional. Del registro emocional. De desprotección. De desprotección. Que tuve en ese choque. Que tuve en ese choque. Así como sus efectos. Así como sus efectos. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Me libero consciente e inconscientemente. Me libero consciente e inconscientemente. De esta desprotección. De esta desprotección. Que sentí en ese choque. Que sentí en ese choque. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Me libero consciente e inconscientemente. Me libero consciente e inconscientemente. De esta emoción de desprotección. De esta emoción de desprotección. Que sentí en ese choque. Que sentí en ese choque. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Vamos a pasar el imán unas cuantas veces en ese canal y después preguntamos si ese registro emocional ya fue neutralizado exitosamente. La emoción atrapada de la desprotección de ese choque ha sido liberada de tu cuerpo y de tu energía. La emoción de desprotección de que sentiste en ese choque ha sido liberada de tu cuerpo y de tu energía. Muy bien. Supraconsciente, ¿hay alguna otra emoción que haya quedado atrapada a partir de ese choque? ¿Hay alguna otra emoción que haya quedado atrapada a partir de ese choque? Nos dice que sí. Es una emoción de una fila par, de una fila par. Fila impar, fila impar. Fila 1, fila 1, fila 3, fila 3, fila 5, fila 5. Columna A, columna A, columna B, columna B. Tenemos varias. Conflicto, conflicto, inseguridad creativa, terror, terror, falta de apoyo, falta de apoyo, falta de apoyo, terror, terror, falta de apoyo, falta de apoyo. Muy bien, vas a repetir conmigo. Me libero consciente e inconscientemente. Me libero consciente e inconscientemente. De esta emoción. De esta emoción. De falta de apoyo. De falta de apoyo. Que sentí en ese choque. Que sentí en ese choque. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Me libero consciente e inconscientemente. Me libero consciente e inconscientemente. De esta emoción. De esta emoción. De falta de apoyo. De falta de apoyo. Que sentí en ese choque. Que sentí en ese choque. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Me libero consciente e inconscientemente. Me libero consciente e inconscientemente. De esta emoción. De esta emoción. De falta de apoyo. De falta de apoyo. Que sentí en ese choque. Que sentí en ese choque. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Supraconsciente, esta emoción de falta de apoyo a partir de ese choque ha sido liberada de tu cuerpo y de tu energía. Esta emoción de falta de apoyo que sentiste en ese choque ha sido liberada de tu cuerpo y de tu energía. Muy bien. ¿Hay alguna otra emoción atrapada a partir de ese choque? ¿Hay alguna otra emoción atrapada a partir de ese choque? ¿Hay alguna otra emoción atrapada a partir de ese choque? ¿Estas son todas las emociones atrapadas a partir de ese choque? Muy bien, entonces su inconsciente nos dice que había esos dos shocks de desprotección y falta de apoyo a partir de lo que ella vivió, tanto consciente o inconscientemente. Eso ya lo sabrá más Fabi. Muy bien. No, no pasa nada con que tenga los brazos cerrados. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias. ¿Okay? Tal vez hoy vayas a sentir, vayas a soñar alguna pesadilla, que es como una descarga residual emocional de esa experiencia. Tal vez en esa pesadilla veas alguno de los elementos que hubo en esa situación, pero sería normal y no pasa nada.
y pues nada más pues te tranquilizas y te vuelves a dormir. Ok. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Fabio. Bueno, entonces ahí tenemos estos cuatro métodos. Vimos una canalización directa, vimos una programación neurolingüística, vimos un EFT y vimos una técnica de liberación según el código de la emoción del doctor Bradley Nelson. Hay una última manera de reunir todas estas formas que se llama EFT Pro. Por cuestión de tiempo ya no la puedo decir aquí. Es una técnica que reúne hipnosis, biodescodificación, programación neurolingüística, EFT, algunos comandos de aporte de recursos. Es una técnica un poco más compleja, es mucho más profunda y también nos sirve para reprogramar estados emocionales hacia el futuro en esta persona. Pero por cuestión de tiempo ya no la podemos decir aquí. Esta técnica del EFT Pro es parte de la liberación emocional que damos en nuestro curso de holobiomagnetismo, cibertelepatía y teletransmisión. Este curso lo vamos a tener este fin de semana que viene, de este en 8. Este 8, 9 y 10 de febrero en la Ciudad de México va a ser el último curso presencial que vamos a dar de holobiomagnetismo en este país. Hemos dado más de, no sé, la verdad es que no he hecho bien la estadística, pero probablemente más de 40 o 50 cursos presenciales aquí en México. Es el último que vamos a dar porque tenemos que pasar a otros temas. Y bueno, ahí vamos a dar esta liberación emocional profunda del EFT Pro, donde reunimos todo esto. En pantalla ahí tienen los datos. 8, 9 y 10 de febrero, Ciudad de México, Holiday Inn, Zona Rosa. Último curso de holobiomagnetismo en México. Ahí tienen en pantalla los WhatsApps. Ahí les pueden informar de cuánto cuesta, de la dirección del Holiday Inn, de los horarios, que es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar dando este curso. Esta es la última vez que lo vamos a dar en México, pero lo vamos a dar en Perú una última vez en marzo. Tal vez sea la última vez, tal vez no, dependiendo si se junta un último grupo, pero lo vamos a estar dando en marzo en Lima. Vamos a estar en Ecuador y en Bolivia en mayo dando este mismo curso y vamos a estar en agosto en Chile. Esa es nuestra gira de despedida de holobiomagnetismo para estos países. Lima, marzo en Perú, agosto, Chile en Santiago. En Bolivia y en Ecuador vamos a estar en mayo, en Bolivia vamos a estar en Santa Cruz y en La Paz y vamos a estar en Ecuador, en Guayaquil y en Quito también en mayo, ¿vale? Ahí vamos a dar el EFT Pro, donde vamos a dar las técnicas de liberación emocional integradas y completas. Ah, tienes toda la razón. En este momento dejo de ser sustituto temporal de todo ser. Mi nombre es Fabiola. Mi nombre es Alejandro. Bueno, hemos llegado hasta el fin de esta emisión. Tengo que contarles algo. En esta semana tuve una... Bueno, no en esta semana. En la semana antepasada tuve una lesión de gimnasio. Fui al gimnasio queriéndome poner mamey, me lesioné por pendejo, me lesioné porque tengo creencias inconscientes que me impiden ponerme mamado, al parecer. Y bueno, me lesioné la espalda y bueno, esta semana he estado en recuperación. He asistido con dos personas, las cuales me han ayudado a salir de este problema. Ya mañana regreso al pinche gimnasio. La primera persona es el señor Gonzalo Quevedo. Lo pueden ver en mi Facebook, busquen mi Facebook Gonzalo Quevedo o Gonzalo Quevedo Osteopatía. Él da todo un ajuste, ahí en el Facebook pueden contactarlo, pueden sacarle cita. Y también una mesoterapeuta, perdón, masoterapeuta, una masoterapeuta que da masajes de rehabilitación. Me ha estado dando varias terapias. Esta chica se llama Daisy Sánchez. Y Daisy Sánchez la pueden contactar en un celular. Es el 442-576-0978. Ella está aquí en Querétaro. Pueden ir a su consultorio o ella puede ir a atenderlos en caso de que no se puedan mover a su casa. Ella fue a mi casa, yo no me puedo ni parar. Me atendió en mi casa. 442-576-0978 con Daisy Sánchez o con Gonzalo Quevedo. Lo pueden encontrar en mi Facebook dentro de mis amigos como Gonzalo Quevedo Osteopatía o Gonzalo Quevedo. Repito una vez más el número de Daisy. Daisy 442-576-0978. Entre estos dos terapeutas me sacaron de mi pedo. Yo ya mañana regreso al gimnasio con todos los kilos a cargar las pesas de las niñas una vez más
Así que bueno, eso se lo paso como tip adicional. Señores, muchas gracias. Tienen 4 técnicas para liberar emociones y si quieren una todavía más, chequen una profunda. Nos vemos en Olo Biomagnetismo en Ciudad de México. Pero ya con estas tienen bastante tema con qué trabajar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Disculpen que me comí media hora más de su tiempo. Una disculpa. Nos vemos el domingo. Vamos a estar aquí en mi canal. Domingo vamos a transmitir en vivo. ¿Algún otro tema? Todavía no me lo invento. De aquí al domingo vemos cuál nos inventamos. Sale, nos vemos este domingo entre 8 y 9 de la noche. Transmisión en vivo. Ha sido un gusto, señores. Gracias por su tiempo. Ha sido un honor. La verdad, muchísimas gracias. Dios nos bendice. Bonita noche. ¡A liberar emociones! Gracias. Buenas noches. Gracias tú, Nahual, por estar por aquí. Gracias a mis participantes. Bonita noche.